está pasando de que los presidentes de seccionales del ADP, algunos de ellos, en vez de defender a los maestros, están defendiendo a los directores distritales, directores regionales, directores de centro educativo, en vez de defender a los docentes de aula, a su clase magisterial. No lo están defendiendo es al Ministerio de Educación. Y un presidente excepcional no está para ser vocero del Ministerio de Educación, está para defender a su clase magisterial. Conozco casos de maestros que lo han sancionado, que los maestros se han sentido tan burlados que el Comité Ejecutivo Nacional lo ha sancionado, y han durado hasta dos, tres, un mes y dos meses que no están en el puesto, presidentes de seccionales, porque ellos han confundido que ellos, es decir, se han confundido de que ellos son representantes de los docentes, no del Ministerio de Educación. Han querido llevar la política a las seccionales y la política partidaria, llevarla inclusive hasta actuar de una forma que uno dice, pero señor, ¿y qué son ellos? ¿Vocero del Ministerio de Educación o vocero de los maestros? Que parece más vocero del Ministerio de Educación, y eso es increíble. Entonces, si usted defiende, usted debe de saber que el primer lugar está, sobre todo, es para los maestros. El maestro, el que está cumpliendo con el trabajo, el que hace el 80% del trabajo del Ministerio de Educación. Entonces no es posible que aquí hayan presidentes de seccionales que se estén burlando, que por un carguito, que porque mi presidente el que está gobernando ahora, entonces vamos ahora a acabar con los maestros. Pero cuando estaban en la oposición sin ese presidente, eran más de peísta que cualquiera. Pero ahora que llegó el presidente de ellos, entonces ellos actúan de una forma que no es la conveniente. Entonces un presidente de seccional debe de saberse manejar, porque hay algunos que se le ve el cargo a la cabeza y actúan de una forma que no es la conveniente. Investiguen a ver cuáles presidentes de seccionales son los que están haciendo eso, que ya usted no lo identifica, ya usted no sabe si son voceros del ministerio o voceros de los docentes. Investigue para que usted vea y dígale claro de frente de que ellos están para defender a los maestros, no para defender directores regionales, directores distritales, ni al ministro de educación. Entonces eso tiene que quedar bien, pero bien claro. Y es lo que está pasando a nivel nacional, no solamente en una seccional, sino en varias seccionales de la ADP. Así que vamos a darle seguimiento a esto, y muchas gracias por seguirnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60,000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.